Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 12 de mayo de 2024. Tema Adán y el hombre caído. Texto de oro Juan. Os es necesario nacer de nuevo. Lectura alternada, Efesios. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lección sermón. Leeré de la Biblia. Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Isaías. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Segunda de Corintios. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Primera de Corintios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Segunda de Corintios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con clave de las escrituras por Mary Baker. Ed. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia tenéis que empezar por reconocer que dios es el principio divino de todo lo que realmente existe el espíritu, la vida, la verdad y el amor se combinan en uno. Y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad, causa y efecto pertenecen a Dios. En la ciencia el hombre es linaje del espíritu. Lo bello, lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no está como el de los mortales en el instinto bruto, ni pasa a él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia. El espíritu es la fuente primitiva y última de su ser. Dios es su Padre y la vida es la ley de su existencia. La mente mortal quisiera transformar lo espiritual en lo material y después recuperar la entidad original del hombre para escapar de la mortalidad de ese error. Los mortales no son como los inmortales creados a imagen de Dios, pero siendo el espíritu infinito todo, la conciencia mortal se someterá finalmente a la realidad científica y desaparecerá y el verdadero concepto del ser perfecto y eternamente intacto aparecerá. La ciencia revela las gloriosas posibilidades del hombre inmortal, jamás limitado por los sentidos mortales. La verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error. Y la existencia real del hombre como hijo de Dios sale a la luz. La verdad demostrada es vida eterna. El hombre mortal nunca podrá elevarse de los escombros temporales del error, de la creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte, hasta que aprenda que Dios es la única vida. La creencia de que la vida y la sensación están en el cuerpo debe ser vencida, comprendiendo lo que constituye al hombre como imagen de Dios. El nombre Adán representa la falsa suposición de que la vida no es eterna, sino que tiene comienzo y fin, que lo infinito entra en lo finito que la inteligencia se introduce en lo no inteligente, y que el alma mora en el sentido material, que la mente inmortal resulta en materia, y la materia en mente mortal, que el Dios y Creador único entró en lo que creó y después desapareció en el ateísmo de la materia. Adán, representado en las escrituras como formado del polvo, es este ejemplo concreto para la mente humana. Los sentidos materiales, igual que Adán, se originan en la materia y vuelven al polvo, así demostrándose no inteligentes. Se van como vinieron, porque todavía son el error y no la verdad del ser. Génesis 2:6 sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. La ciencia y la verdad de la creación divina han sido presentadas en los versículos ya considerados, y ahora el error en contra, un concepto material respecto a la creación, ha de ser presentado. El segundo capítulo de Génesis contiene una exposición de ese concepto material respecto a Dios y al universo, exposición que es diametralmente opuesta a la verdad científica registrada primeramente. El primer relato atribuye todo el poder y gobierno a Dios y dota al hombre de la perfección y el poder divinos. El segundo relato representa al hombre como mutable y mortal, como habiéndose separado de la deidad y girando en su propia órbita. La existencia separada de la divinidad es imposible, según lo explica la ciencia. Las creaciones de la materia provienen de una neblina o pretensión falsa, o de una mistificación y no del firmamento o comprensión que Dios erige entre lo verdadero y lo falso. En el error todo viene de abajo, no de lo alto. Todo es mito material, en lugar del reflejo del espíritu. La teología popular comienza la historia del hombre como si él hubiera empezado materialmente bien pero inmediatamente hubiese caído en pecado mental, mientras que la religión revelada proclama que la ciencia de la mente y sus formaciones está de acuerdo con el primer capítulo del Antiguo Testamento, cuando Dios, la mente, habló y fue hecho. Todo lo que indique la caída del hombre o lo opuesto de Dios, o la ausencia de Dios es el sueño Adán, que no es ni mente ni hombre, porque no ha sido engendrado por el Padre. De eso se deduce que Adán no fue el hombre ideal para quien la tierra fue bendecida. El hombre ideal se reveló a su debido tiempo y fue conocido como Cristo Jesús. Como el ideal individual de la verdad, Cristo Jesús vino a reprender el error rabínico y todo pecado, enfermedad y muerte, a señalar el camino de la verdad y la vida. Este ideal fue demostrado durante toda la carrera terrenal de Jesús, señalando la diferencia entre el linaje del alma y el del sentido material, entre el linaje de la verdad y el del error. Refiriéndose a los hijos de Dios, no a los hijos de los hombres, Jesús dijo, El reino de Dios está entre vosotros. Esto es, la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero, mostrando que el hombre a imagen de Dios no ha caído y es eterno. Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales. En ese hombre perfecto el Salvador veía la semejanza misma de Dios y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto, que es universal, y que el hombre es puro y santo. Cuando aprendemos en la ciencia a ser perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto, el pensamiento se dirige por vías nuevas y saludables hacia la contemplación de cosas inmortales, y se vuelve de la materialidad hacia el principio del universo, incluso el hombre armonioso. Discerniendo el opuesto espiritual de la materialidad, o sea, el camino mediante Cristo, la verdad, el hombre reabrirá con la llave de la ciencia divina las puertas del paraíso que las creencias humanas han cerrado, y se encontrará no como hombre caído, sino erguido, puro y libre que no tiene que consultar almanaques para enterarse de las probabilidades de su vida o del tiempo, que no tiene que estudiar el cerebro para saber hasta qué punto es realmente hombre. Ahora leeré Los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta Iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.